Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Miércoles para la Igualdad. Yo soy Cecilia González Landín y a nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, me da mucho gusto saludarles. En esta emisión conversaremos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a propósito de su promulgación, que justamente este 1 de febrero, pues recordamos, esta promulgación se dio en 2007 y esta ley lo que pretende es que sanciona todos los tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres, pues en su elaboración reconoce que la violencia escala y al tolerarla puede culminar en el acto más indeseable para la vida de una mujer y sus seres queridos, el feminicidio. Entonces, pues este tema, como sabemos, es un tema pues que está constante y es muy común en pues el día a día de nuestro país. Y bueno, nos alegra mucho recibir en esta charla a Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista independiente, escritora, productora e investigadora, licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y bueno, Paula se especializa en el periodismo de derechos humanos, es periodista, y como ya les había comentado, y también es fundadora de Hijos Córdoba. Y pues fíjense que también Paula ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en México y publica en medios como el New York Times, Gato Pardo, La Jornada, y fue corresponsal de Telesur y El Telégrafo, también fundadora y editora de Bocato. Escribió el libro Ayotzinapa, Horas Eternas, y bueno, otros libros que también son importantes, ¿no? Y otras publicaciones que son interesantes y tiene todo que ver con la temática y con el tema que hoy vamos a abordar. Y bueno, en cine investigó para Vivus. Y también nos da mucho gusto recibir en este Miércoles para la Igualdad a Sayuri Herrera Román, quien es Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Fue titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Que debo decir que desde que la nombraron fiscal, he estado tras sus pasos con la intención de poder hacer algún programa o poderla entrevistar o poder tener algo respecto de su trabajo, ¿no? Porque es muy interesante y con el paso de este programa vamos a descubrir por qué. Es defensora de derechos humanos, es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y también cursó la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Es licenciada en Derecho por la UNAM y licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. Y bueno, Sayuri se ha destacado por su ejercicio de la abogacía en defensa y acompañamiento a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como tortura, ejecución y, por supuesto, feminicidios. Se ha desempeñado como coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y también es docente en la UNAM y asesora jurídica. Y a mí me da mucho gusto poder conversar con ustedes, tanto con Sayuri como con Paula, y recibir aquí a Sayuri porque creo que ella es pieza clave y es muy interesante y les comentaba porque Sayuri ahora tiene, digamos que un cargo, ¿no? En una fiscalía, pero ha estado de este lado con las personas que han sido víctimas y creo que le da una mirada distinta a su trabajo, bueno, en esta fiscalía. Y pues muy bienvenidas. Creo que es muy amplio su currículum y quise reducirlo, pero siempre es bueno destacar el trabajo que hacen y hacemos las mujeres, porque al final creo que de esa manera podemos hacer redes poderosas para acompañarnos. Y bueno, les quiero comentar brevemente que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga al tribunal a tener un juez de control las 24 horas, los 365 días del año, para atender a las mujeres que quieran denunciar alguna situación de violencia. Ya Sayuri nos va a comentar más. Pero quisiera empezar esta charla preguntándote, Sayuri, ¿cómo han sido estos años desde que se promulgó la ley hasta hoy? Y lo otro, y muy importante, ¿qué significa ser la primera fiscal especializada en feminicidios en la Ciudad de México?
sobre todo porque, como ya lo mencioné, has estado de este lado de las víctimas y en casos también como el de Leslie Berlín. Bienvenida, Sayuri. Muchas, muchas gracias de verdad, por la invitación por parte de la universidad. Gracias a ti, Cecilia. Pues nos honra mucho poder compartir en este espacio con tu audiencia, con otras mujeres, con Paula, los trabajos que se han desarrollado desde la Fiscalía General de Justicia para lograr el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Pues efectivamente yo fui designada fiscal de feminicidio de la Ciudad de México, primera fiscal de feminicidio, después de participar en una convocatoria pública abierta en un concurso de oposición inédito para las fiscalías en general en territorio mexicano, en el que se abre la posibilidad a mujeres que veníamos trabajando en la defensa de derechos humanos en sociedad civil para formar parte de lo que significa la transformación de las instituciones desde una perspectiva de género, de derechos humanos y también de participación ciudadana. El cargo de fiscal de feminicidio lo concluí recientemente para, después de estos prácticamente 3 años de trabajo en la Fiscalía de Feminicidios, para asumir la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía General de Justicia. Y en la Coordinación de Delitos de Género se supervisa los trabajos de la Fiscalía de Feminicidios, de la Fiscalía de Delitos Sexuales, de la Fiscalía de Violencia Familiar, de la Fiscalía de Niñas y Niños y de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, así como los Centros de Justicia para Mujeres. Y para nosotras, pues es, hablo de nosotras pensando en mi equipo, conformado también por mujeres defensoras de derechos humanos, feministas, pues resulta una muy alta responsabilidad formar parte de, pues de una área en una institución que atiende cotidianamente a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, pues procurando el acceso a la justicia y procurando también que conforme avanzan las investigaciones puedan recuperar también su proyecto de vida, su paz, su tranquilidad y pues enviar un mensaje importante para la sociedad de que la impunidad en estos delitos no será permitida. Gracias, Sayuri. Y bueno, ahora vamos con Paula Mónaco Felipe, quien ha estado muy de cerca con estos temas que al final, como decía al principio, atraviesan totalmente el día a día del país que habitamos, ¿no? Y entonces yo le quisiera preguntar a Paula y quisiera como compartir que ella más bien nos compartiera. Que pues tú, Paula, has acompañado a colectivas de madres buscadoras y sobre todo has abordado desde tus trabajos periodísticos las desapariciones y particularmente el caso Ayotzinapa, que también Sayuri conoce muy bien y lo conocen muy bien, digamos que desde las entrañas. Y a mí me gustaría mucho, Paula, preguntarte desde tu experiencia como periodista, ¿cuál crees que sea la importancia de estas redes de apoyo y de estas colectivas que acompañan a las madres y familiares pues que buscan a sus hijas pues desaparecidas o en este caso que acompañan pues estos procesos de feminicidios? Gracias, Cecilia, por la invitación. Para mí también es antes que nada, un enorme placer poder estar en este espacio. Gracias a la UNAM por abrirlo, por invitarme y por compartir también acá con Sayuri, que es alguien de quien he seguido su trabajo y admiro su forma de trabajar. ¿En qué sentido es importante el trabajo o la presencia de organizaciones, de colectivas, de mujeres, de familiares? Creo que la presencia de Sayuri en el puesto que ocupa hoy muestra qué tan importante es que la sociedad
se organice, porque empuja a que el Estado tenga que abrir espacio a personas como Sayuri, pero también permite y de alguna forma empuja a las instituciones a que pueda haber una gestión diferente como la que están haciendo el equipo que conduce Sayuri en Fiscalía. Yo, como tú decías, en mi trabajo como periodista he visto y acompañado y he documentado a madres que buscan, a madres que buscan en soledad o que buscan en grupos, a hermanas, a amigas, que siempre tienen una mirada atravesada por el dolor, ese dolor que es imborrable, que siempre va a estar ahí, pero que además tienen otro peso en general, que es el peso del sentir la indolencia de las autoridades, que no hacen nada, que no te voltean a ver, que todo lo retrasan. Desde que existe la Fiscalía de Feminicidio en la Ciudad de México, he tenido el privilegio de poder ir documentando un poco y viendo de cerca ese trabajo, y he podido ver que el Estado al menos está cumpliendo, por medio del trabajo de Sayuri y su equipo, con la responsabilidad básica de atenderles dignamente. Y eso parece poco, pero es muchísimo en un país donde la impunidad es casi del 100%. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora la Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México tiene atención 24 horas los 7 días de la semana. No siempre fue así. Ahora les reciben en una salita donde hay un sillón, ahora les acompañan de distintas formas, ahora se hace un trato por ese, por un lado, mucho más humano hacia las víctimas, pero también se están impulsando cambios importantes simbólicamente desde el Estado, como el investigar transfeminicidios, como el generar un atlas que socializa información, hace pública información oficial que no siempre es pública. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, volviendo a lo primero que preguntas, ¿por qué es importante que las sociedades, que las colectivas, o sea, que he visto en las colectivas? Sí, organización, pero también mucho dolor. Y cuando existe esta otra posibilidad, como la presencia de Sayuri en este espacio, ese dolor coacciona, empuja fuerzas que pueden cambiarlo todo, me parece. Entonces, esas luchas consiguen resultados palpables, como son sentencias en algunos casos y arrestos, pero consiguen mucho más, consiguen que la justicia sea posible. Y creo que si la justicia está siendo posible en la Ciudad de México en el tema de feminicidios, es porque hay un trabajo de un equipo increíble como el que conduce Sayuri, porque hay madres, hermanas, amigas que siguen exigiéndolo. Es como una sinergia que no existiría la una sin la otra. Y para mí es muy emocionante ver que en el medio de un presente muy terrible, porque la violencia sigue en la ciudad y en todo el país, hay esperanza de posibilidades de justicia, de frenar, de cambiar. No sé, ¿cómo ven eso? ¿Creen que sí es posible ese cambio? Yo creo que sí, y justo Paula, voy a hacer una pregunta que creo que tiene todo que ver con lo que ahora has mencionado, y quisiera preguntarle justamente a Sayuri, ¿cuáles son las garantías que da el juzgar y llevar casos de feminicidio, pero con perspectiva de género? Que eso también le da otro sentido, pues, a los casos. Yo escuchaba a Sayuri en algunas entrevistas y lo revelaba, pero me gustaría mucho, Sayuri, que lo dijeras acá en Miércoles para la Igualdad y por qué es tan importante que nos atraviese la perspectiva de género, además de la perspectiva de derechos humanos, claro. Sí, bueno, sin perspectiva de género no puede haber justicia para las mujeres. Es una metodología que nos ayuda a mirar con objetividad los hechos que se presentan para la valoración de un ministerio público, de una jueza, de un juez. Lejos de lo que se llega a pensar sobre la perspectiva de género respecto de que puede
decantar en que las autoridades justo es la perspectiva de género la que facilita que actuemos con imparcialidad, cuando podemos visibilizar las asimetrías de poder y las situaciones de desventaja en las que se encuentran las mujeres, que generalmente cuando presentan una denuncia, pues ya pasaron por diversos procesos de victimización y también de diálogo con sus redes de apoyo, con sus familias, y tomar la decisión de venir a la fiscalía, de presentar una denuncia, implica para nosotras, pues, aportar también y garantizar que esa decisión de las mujeres les va a llevar a tener una vida de tranquilidad, de paz, de libertad, que esta fiscalía les va a proteger y que, como ya ha dicho antes la señora Irinea Buendía, que en el silencio, pues nada cambia, nada cambia. Entonces, para nosotras es importante que cuando una mujer, una niña acude a la fiscalía, un adolescente, a denunciar, pues se trabaje con esa perspectiva de género, que además estamos obligadas a ella porque está pues en los protocolos de investigación, porque en el protocolo de feminicidios, porque en el protocolo de investigación de delitos sexuales, en el de violencia familiar, se habla de la perspectiva de género, porque el protocolo para juzgar con también que se trabaja desde la Suprema Corte de Justicia. Nos invita a que de manera transversal se pueda aplicar, y eso implica para cualquier delito, implica para cualquier situación en la que una mujer esté inmersa en su vida y en cualquier ámbito también, no solamente el ámbito de la justicia o de la búsqueda de justicia, sino en el trabajo, en la familia, en la escuela, en cualquier lugar en donde estamos, somos mujeres. Y en cualquier lugar en donde estamos, eso significa algo, ¿no? Significa el acceso a algún derecho, significa también una presencia que socialmente nos representa un lugar como parte fundamental de las investigaciones. Había una asimetría también de un capital social de apoyo hacia las mujeres, ¿no? De situaciones que debemos erradicar de las investigaciones, como son el uso de estereotipos de género y prejuicios de género, donde a las mujeres se les tacha de, o se nos tacha de ser muy emocionales, muy dramáticas, poco racionales, mentirosas, exageradas, ¿no? Y todo eso apunta a desvalorizar nuestra palabra, nuestro ser humano y nuestra credibilidad frente a un sistema de justicia que puede ser también un sistema muy, muy duro, ¿no? Entonces, hay temas en los que necesitamos trabajar en el rediseño de las instituciones administrativamente, en el rediseño de los procesos de acceso a la justicia, para que sean más cortos, para que sean más breves, para que, porque a veces, aun cuando ministerios públicos y autoridades que estamos a cargo de las investigaciones tenemos esta perspectiva de género, de derechos humanos, este enfoque diferencial, a veces el mismo proceso jurídico es duro y es revictimizante, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que también pensar desde el diseño institucional, la construcción de las normas, y el funcionamiento de las unidades administrativas, que a veces en sí mismo es lo que genera procesos de revictimización, ¿no? Y en todo ello está la perspectiva de género.
también. Gracias a Yuri. Muchas gracias. Más adelante también sabremos cuáles son, digamos que los espacios en los que podemos denunciar, porque creo que también es importante. Muchas no sabemos, ¿no? No conocemos los espacios a los que tenemos que ir a denunciar. Y creo que nos quedamos también con el pensamiento de cómo era y a lo mejor desconocemos que ahora los procesos han tenido transformaciones. Entonces, más adelante Sayuri nos dirá a dónde tenemos que denunciar, porque además, pues es un deber, quizá con todos los miedos que pudiera traer una situación de violencia, pero pues al final, sin denuncia no hay avance, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarle a Paula, porque Paula ha documentado como buena periodista el trabajo de la fiscalía y por supuesto que ha dado seguimiento al trabajo de Sayuri. Entonces, Paula, a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido justamente este proceso de documentación y también tú que has estado de cerca en la fiscalía, quizás sea una pregunta difícil, pero ¿cómo es un día en la fiscalía desde tu perspectiva de periodista que nos puedas compartir a quienes estamos viendo y escuchando esta transmisión? Pues para mí conocer el trabajo de la fiscalía ha sido una sorpresa gigante. De entrada, porque yo tengo 18 años trabajando como periodista en México y nunca antes se me había permitido entrar a un ministerio público a ver cómo trabajaban, ni se me ha permitido después. No he pedido en muchos lugares acceso, pero porque incluso está como obvio de que eso está vetado. En un reportaje que hicimos junto con Wendy Selene Pérez para Gato Pardo, entramos a la Fiscalía de Feminicidio en sus primeros meses, porque yo conocía a Sayuri desde el trabajo en Ayotzinapa. Cuando yo trabajé cubriendo el caso Ayotzinapa, Sayuri era la abogada defensora de Marisa Mendoza, la viuda de Julio César Mondragón, un joven torturado y asesinado en Iguala, en el marco del crimen de Estado de Ayotzinapa. Entonces, a mí me interesaba mucho y le pedí una entrevista a Sayuri. Y Sayuri me dijo, sí, te la doy, pero mejor porque no vienes a ver cómo es todo. Y ahí me abrió las puertas a un universo que para mí era absolutamente desconocido e infranqueable. Para los periodistas en México, entrar a un ministerio público, a una fiscalía, ya es complejo, pero además que te permitan pasar todo un día ahí, es impensable. Y bueno, hicimos en ese momento junto con Wendy una crónica de esos primeros meses de una fiscalía que era una fiscalía de pasillo, perdida en un rincón, con muy pocos recursos por parte del Estado mismo, muy arrinconada, de verdad. Y afortunadamente he podido también constatar cómo con el paso del tiempo al presente esa situación ha cambiado mucho. Tienen instalaciones no solo más dignas, sino también un equipo que responde a lo que necesitan no ellas, sino las mujeres de esta ciudad. Entonces he visto cómo un día en la Fiscalía de Feminicidios no hay un día, no hay día y noche. Empiezan muy temprano y no termina nunca, para empezar, porque ya hay una guardia de 24 horas. Entonces, a la hora que ocurran las cosas o a la hora que llegue una familia, siempre hay alguien que atiende ahí, pero es un ritmo frenético, imparable, pero también con una energía muy especial de gente muy joven, en su mayoría mujeres, que están, creo, mostrando cómo investigan y pueden resolver estas situaciones de una forma muy diferente, las mujeres jóvenes y las mujeres con una trayectoria que viene desde el activismo y la defensa de los derechos humanos, como es Sayuri, como es la hoy titular de la Fiscalía de Feminicidio, Brenda Bazán. Y ahí, por ejemplo, yo siento que es muy interesante ver el proceso también de cómo a las propias personas que trabajan en la Fiscalía, las que entraron recientemente y las que estaban en las instituciones desde antes y fueron asignadas a esta fiscalía, están aprendiendo, están abriendo, están empezando a ponerse esos lentes de la perspectiva de género. Creo que ese es un proceso bien interesante de ver,
porque también hay como un trabajo educativo hacia adentro. Para mí, que soy una persona como muy incrédula de las leyes, de los protocolos, que siento que son muchas veces instrumentos así como letra muerta, como que no sirven para mucho, que a veces son ficciones de fingir que está haciendo algo en estado, pues he visto cómo, si bien pueden ser una letra muerta, tienen una parte, en el caso específico de los delitos de género, tienen una parte como muy importante, creo yo, que representa una victoria simbólica de decir, estamos problematizando, esto sí es un problema, aquí sí hay que poner atención. Y bueno, son también instrumentos que si caen, o si son retomados por buenas manos, pueden ser muy útiles. Yo ahí no soy como la experta en eso, creo que es Sayuri quien nos puede contar en qué sentido estas leyes concretamente permiten justo todo lo que decía antes, que no se nos, lo que decía Sayuri antes, que no tenga valor nuestra palabra de mujeres y que no se fundamente la investigación y la justicia en prejuicios, pero también qué implica que los propios agentes del Estado empiecen a mirar con esa otra perspectiva. Eso para mí es una parte del fenómeno de estos tiempos que me interesa mucho y que estoy tratando de entender, pero no lo tengo tan claro. Cómo el Estado mismo se está intentando poner estos lentes y si lo va a lograr. ¿Nos quieres compartir, Sayuri? ¿Cómo sucede esto? Porque sí, es claro que hay un antes y un después, ¿no? Y creo también importante que al final el hecho de que los equipos sean también construidos o constituidos por mujeres, da otro sentido, pero sí debe haber como también aliados, ¿no? Aliados hombres, me refiero, que tengan también pues esta perspectiva, pero ¿quién mejor que tú, Sayuri, para decirnos y ayudar a desenmarañar todo esto? Sí, pues ha sido un proceso de transformación que ha implicado mucha vida nuestra, ¿no? Mucha vida, esfuerzo de las madres, de las víctimas de feminicidio, de las mujeres víctimas de violencia. Que han insistido y persistido por encima de todo, pensando no solamente en sí mismas, sino en las mujeres y las niñas que vendrán. Y me parece que en los procesos institucionales, la posibilidad de no solamente de capacitar, porque sí ha habido procesos de capacitación importantes y que han sido continuos, pero también de el entendimiento, los espacios de entendimiento con las familias son importantes. Yo recuerdo cuando asumí como fiscal de feminicidio que había una situación muy polarizada de confrontación con las madres de las víctimas de feminicidio, de una imposibilidad de escucha, de diálogo. Y donde ellas se sentían que llegaban a pelear a la fiscalía para que la fiscalía investigara, para que la fiscalía pudiera mirar lo que ellas miraban, ¿no? En los cuerpos de sus hijas y en la historia de sus hijas. Y bueno, actualmente las madres acuden y nos dicen, yo siento en la fiscalía que vengo a un lugar donde me protegen. Siento que es mi casa, siento que es el lugar. Una de ellas, la señora Margot, nos dice, a veces se me olvida que vengo, ¿no? Refiriéndose al trato digno, al trato respetuoso, a la escucha, pero además al trabajo que hay en las carpetas de investigación, ¿no? Que lo fundamental también con las madres es el trato. Y el trato respetuoso implica también que la escucha es efectiva y que de lo que nos plantean hay un resultado,
hay una diligencia que se va a hacer, hay un lugar al que vamos a ir a investigar, hay una persona a la que hay que citar como testigo, hay una medida de protección que hay que aplicar. Creo que la posibilidad de convivencia con ellas, porque tenemos un taller el último jueves de cada mes con madres de víctimas de feminicidio, donde los mismos agentes del Ministerio Público dan ese taller para las madres, explicándoles el proceso penal, resolviendo sus dudas, acompañándolas en los procesos judiciales, que permite ese diálogo. Y cuando ha habido también los aniversarios de la Fiscalía de Feminicidio, cuando cumplió 1 año, cuando cumplió 2, cuando cumplió 3 años, donde hemos tenido, nos hemos sentado a la mesa a comer juntas, ¿no? Con ellas, pues memorando los años que ha cumplido la Fiscalía con miras a poder acceder a la justicia, ¿no? Y a tener un mecanismo y una instancia que nos permite poder acceder a la justicia, ¿no? Y eventualmente erradicar el feminicidio y lograr garantizar la vida de todas, ¿no? La justicia es un mensaje importante para eso. Hay mecanismos de prevención en el marco de una alerta por violencia de género en la Ciudad de México que obligan a otras instancias como la Secretaría de las Mujeres, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que obligan a todas las instancias de gobierno, a todos los órdenes de gobierno, a buscar erradicar el feminicidio, a erradicar la violencia contra las mujeres, porque la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres habla de erradicar, no dice disminuye, no dice quítale un poquito, dice erradica, erradica la violencia. Entonces, creo que trabajar sobre esa mira, capacitar en el diálogo con compañeras de sociedad civil, generar también espacios para que quienes trabajan en esta fiscalía y en otras fiscalías que atienden violencia puedan tener un espacio para el deporte, para desahogar la escucha de tanto dolor, es importante. Para poder generar empatía, para poder trabajar adecuadamente, se necesitan espacios dignos y también se necesita tiempo para descansar, para el descanso efectivo, ¿no? El buen trabajo y el buen descanso, ¿no? Creo. Entonces, bueno, en la Fiscalía de Feminicidio hay un equipo de deportivo, ¿no? De fútbol, ¿no? Donde también pues hay una actividad que ayuda a tener la buena salud mental, la buena salud física, en la que siempre hay que pensar cuando queremos que quienes trabajan violencia puedan tener una posibilidad de continuar en esos lugares sin tener un síndrome de burnout, de un desgaste, ¿no? Porque trabajar con violencia no es sencillo. Las familias llegan muy dolidas, llegan muy enojadas también, por todas las situaciones que se dan. Y las primeras personas que reciben y que escuchan y que reciben todo ese dolor y todo ese enojo son las personas que trabajan como ministerios públicos, ¿no? Entonces, ahí nos toca iniciar las carpetas de investigación y atender a las víctimas y escuchar y contener y entender. Y siempre lo hemos repetido con las compañeras y los compañeros, cuantas veces sea necesario explicar el proceso penal, cuantas veces sea necesario explicar los datos de prueba que hay en una carpeta, hay que hacerlo porque la gente no es experta, nosotras sí. Y nosotros elegimos estar aquí, pero las familias no. Entonces, a nosotros nos toca ser muy pacientes y muy respetuosas siempre, ¿no? Y además considerar que cuando estamos dando la explicación de una investigación, generalmente lo hacemos a una familia que está traumatizada en ese momento o posteriormente, y que no siempre lo que estamos explicando se está captando, se está entendiendo adecuadamente, precisamente porque se encuentra en un momento de shock y de trauma, ¿no? Y eso hay que considerarlo siempre que estamos explicando.
y por eso volver a explicar, ¿no? Entonces, sí, estamos trabajando las 24 horas continuas en la Fiscalía de Feminicidio. Estamos trabajando ya también las 24 horas continuas en la Fiscalía de Violencia Familiar, porque nos parece que para prevenir el feminicidio hay que atender la violencia familiar. Y una fuente importante de la violencia de género contra las mujeres está en los hogares y es con las parejas, con los esposos, con los novios, con los examantes, con los exesposos. Una importante cantidad de feminicidios pues es cometida por la pareja a partir de una violencia machista, a partir de reconducir a las mujeres al rol histórico que se considera que debemos cubrir, ¿no? Y que allí hay una tarea importante también en materia de educación y también apuntar a que la igualdad y el logro de la igualdad de las mujeres, igualdad sustantiva, sí, igualdad formal, pero igualdad en la diferencia, eso es lo que va a garantizar que permanezcamos con vida. Entonces, lo que estamos buscando en la Fiscalía, aportando a la justicia para las mujeres, se enmarca dentro de una lucha histórica por la igualdad y por la vida de las mujeres y de las niñas. Entonces, eso nos implica pues esfuerzos físicos, emocionales, pero sabemos que nuestros esfuerzos pues no son mayores, pienso yo, que aquellos de los que hacen las familias y las madres y las víctimas, ¿no? Ellas son el motor de todo esto y son las que ponen siempre la mayor cantidad de energía. Y queremos que en la medida de lo posible los procesos no sean tan largos y puedan, como dice Araceli, la señora Araceli Osorio, pues recuperar los proyectos de vida y como ella dice, pues dedicar ese tiempo que ahora se dedica a la lucha social, eventualmente dedicarlo al esparcimiento, dedicarlo también a su crecimiento humano, en fin, es parte de lo que hemos estado haciendo. Muchas gracias a Yuri. Y pues ya nos vamos acercando a la parte final de esta conversación, pero yo estuve leyendo algunos trabajos que hace Paula y algunas entrevistas que tú has tenido, y creo que recurrentemente hay dos palabras que a mí me movieron y me gustaría que dieran ustedes pues el significado que tienen para su día a día, para el trabajo que hacen. Y que al final creo que también pues las atraviesa. Y una de las palabras es el olvido y otra de las palabras es la justicia. Entonces me gustaría mucho, Paula, que nos compartieras qué significan para ti esas dos palabras y a qué te llevan cuando las escuchas o cuando las encuentras también. Pues creo que el olvido es el otro cementerio o el verdadero cementerio, porque cuando en momentos como el que vivimos hoy en México, tan oscuros en el sentido de tantas muertes, tantos asesinatos, tantos feminicidios, tantas desapariciones, hay como una doble muerte, doble asesinato, doble desaparición cuando empezamos a olvidar los nombres, los rostros, las historias de las personas. Y esto no ocurre solo, me parece, porque numéricamente sean muchos. Ocurre porque también hay otros procesos que van cruzados. Hay olvidos selectivos, hay olvidos que tienen que ver con seguir adelante, con tratar de seguir adelante en medio de tanto dolor. Pero hay un olvido otro que es el que genera la impunidad. Esa sensación de que nada puede cambiar nunca, y mucho menos si quienes son asesinadas, desaparecidas o feminicidios son mujeres pobres, que no cuentan con su familia, con las herramientas para interpelar a quien sea necesario y para accionar al Estado, a las instituciones o a los poderes.
El olvido para mí es como un verdadero, es como una doble lápida que aplasta a miles de familias y de personas en México, y es una lápida en la cual tiene responsabilidad el Estado por lo que no hace, ¿sí? Y muy grande. Y tenemos también responsabilidad en la sociedad por acostumbrarnos, por naturalizar, por no preocuparnos, por no sentir como propios los dolores de otros. Y la justicia es una palabra que, en mi opinión, es una de esas que de tan dichas generalmente se sienten inocuas, como que ya no dicen nada, como que ya no significan, y como y sobre todo que no es posible. Una palabra tan complicada en el sentido de que podría ser algo tan bonito y es tan inalcanzable para la mayoría, para cientos de miles de casos. No recuerdo exactamente el número, pero creo que la visita del Comité de Desaparición Forzada de la ONU decía que había algo así como, si no me equivoco, 33 personas juzgadas por desaparición en un país con más de 100.000 desaparecidos. Tengo que rectificar el dato exacto, pero la justicia es una palabra impensable en ese horizonte. Pero también de repente aparecen faros como el que son las, como el que es la Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México en este momento en particular, y creo que eso nos muestra que es posible, que puede ser posible, entonces que hay que seguir accionando y empujando lo que haga falta para que el Estado se mueva y para que el Estado dé cabida y espacio a mujeres, mujeres jóvenes, mujeres activistas que pueden cambiarlo todo y que escuche el reclamo de las familias que están pidiendo por ese, por esos cambios. La justicia es algo que creo que te puede cambiar todo, todo. No te puede devolver lo perdido, pero te puede hacer volver a vivir feliz, quitarte ese manto de impunidad que todo lo opaca. Gracias, Paula. Sayuri, ¿qué es para ti? ¿Qué significan estas dos palabras? Primero el olvido y lo segundo, pues la justicia. Sí, pues el olvido creo que es aceptar la condición de las cosas como son a perpetuidad, ¿no? Y las familias insisten en recordar y en recordar colectivamente, ¿no? Y unas a otras, recordar a sus hijas y recordarse unas a otras por qué están en este camino, ¿no? Y es que hay, a veces nos han dicho, ¿no? ¿Por qué recordar? Por ejemplo, hace el año pasado que se cumplieron 5 años del feminicidio de Lesbi Berlín Rivero Osorio, y me preguntaban, porque justo me habían invitado a una entrevista para Radio UNAM, y me preguntaban, ¿por qué te llaman a una entrevista sobre un feminicidio que ocurrió hace 5 años? ¿No? Y bueno, yo les decía, pues es que Lesbi sigue faltando, ¿no? Nos sigue faltando a todas. Y los feminicidios, si bien estamos investigando, lo cierto es que cada que un feminicidio ocurre, las madres de otras víctimas sienten de verdad profundamente que vuelve a ocurrir sobre ellas y sobre sus hijas, ¿no? Para ellas la garantía real de justicia está en la no repetición, ¿no? Está en que efectivamente esto ya no vuelva a pasar porque siguen resintiendo cada que hay una situación como esa. Las condiciones que generaron como factores estructurales, sociales, que ocurriera ese feminicidio, pues permanecen, ¿no? Entonces, la justicia hace parte de esa ruta de memoria, de no repetición, ¿no? De esperanza
en que esto que ha ocurrido no va a volver a ser parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y la justicia la necesitamos en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito jurídico, en el ámbito social, en el no aceptar, en el ámbito político, ¿no? Necesitamos justicia histórica también para casos como Ayotzinapa, para Aguas Blancas, para Acteal, justicia para el general Francisco Gallardo, justicia para quienes ya no están con nosotras y que hay procesos abiertos que quedaron ahí y que nos invitan a continuar para poder pues fundar de nuevo un pacto social, una reconciliación, pero no sobre lo que ya existe, ¿no? No sobre la aceptación de las cosas, sino sobre el cambio, ¿no? Y uno que considere a todas, ¿no? Entonces, creo que me lo he preguntado a veces cuando hemos tenido sentencias condenatorias, si eso es justicia, ¿no? Una sentencia de 52 años, una persona privada de libertad. Yo creo que esa es una sanción, pero la justicia es más que todo eso, ¿no? La justicia es recuperar los proyectos de vida. La justicia es que ellas siguieran con vida, y eso implica que quienes están aún con vida continúen así. Y sí, la justicia debe ser también para sanar a las familias, para menguar el dolor, para menguar la injuria, ¿no? De pronto las familias se sienten burladas también, ¿no? Entonces, eso hace parte de la justicia, ¿no? Recuperar la dignidad de las personas. Y ahí donde ya no es posible una sanción, incluso porque los agresores ya no están con vida, porque fallecen durante los procesos penales o porque se quitan la vida después de quitarle la vida a las mujeres, ¿no? Allí donde ya no puede haber esa sanción al individuo, puede haber otros mecanismos de reparación integral del daño que nos permitan generar esa significación, ese sentimiento de justicia, ¿no? De satisfacción para las familias. Y de ello hace parte también las obligaciones del Estado, y yo espero que el esfuerzo que estamos poniendo en ello, quienes decidimos estar aquí y ahora en estas instituciones, pues rinda frutos. Aquí no se acaba la historia, ni la nuestra ni la de las instituciones. Pero esperamos que lo que hemos aportado pueda significar una experiencia que eventualmente invite a otras y a otros a pensar y a actuar dentro de lo que significa que hay posibilidades, posibilidades siempre, ¿no? Y pues que no se agote esas apuestas en algunas otras en momentos históricos o coyunturales o ¿no? que nos permitan pues experimentar la justicia y experimentar también que hay cosas que sí podemos hacer y afrontar, porque tenemos las herramientas y los conocimientos para afrontarlas, ¿no? Hay muchas mujeres muy valiosas también que lo han demostrado, ¿no? Aquí y en otros lugares lo están haciendo. Ya mencionó también Paula a nuestra fiscal actual, a la maestra Brenda Bazán. Pues eso. Yuri, y para quienes están, las mujeres que están viviendo una situación de violencia en Ciudad de México, ¿a dónde se pueden acercar? ¿Dónde pueden hacer su denuncia?
Sí, bueno, pues nosotras tenemos, la Fiscalía de Feminicidios está en Doctor Río de la Loza, número 156, en el primer piso, en la colonia Doctores. También están los centros de justicia para las mujeres. Tenemos un centro de justicia en Iztapalapa, otro en Azcapotzalco, otro en Tlalpan. Próximamente se inaugura el centro de justicia para las mujeres en Magdalena Contreras. No necesariamente. Si no quieren denunciar, de cualquier manera, acérquense a los centros de justicia. Allí reciben terapia, reciben apoyo en asesoría jurídica, quizá también apoyo en elementos que necesitamos para fortalecer nuestras redes, que nos permitan salir de situaciones de violencia. Acérquense a los centros de justicia para las mujeres. Acérquense a la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, es en la esquina de la calle Digna Ochoa y Doctor La Vista. Ahí en esa esquinita está el turno de violencia familiar. Allí en el popularmente conocido como Búnker, a calle y media de Metro Valderas, está también esa Fiscalía de Violencia Familiar. Está la Fiscalía de Grupos de Atención Prioritaria, la Agencia de Atención a las Personas Adultas Mayores, a las abuelas, a los abuelos, ¿no? Ahí se les reciben las denuncias de manera especializada. Está la Fiscalía de Niñas y Niños para atender las violencias contra niñas, niños, pero también con una perspectiva de género que involucra visibilizar la violencia vicaria. Hay esos mecanismos. También la Fiscalía General de Justicia tiene una página, es fgjcdmx.gob.mx. Allí también se presentan denuncias digitales que se pueden recibir. Y pues les invitamos a ello, ¿no? A acercarse a la Fiscalía General de Justicia a denunciar. No dejemos de denunciar y de buscar justicia. Y de buscarla también en los tribunales. Esas son las vías que tenemos actualmente, ¿no? Para que puedan acercarse con nosotros. Muchas gracias a Yuri. Y bueno, para terminar, también me gustaría que Paula nos diera pues su página y también dónde podemos conocer más del trabajo que ha hecho, porque pues el trabajo periodístico de Paula pues justamente tiene que ver mucho con temas de desapariciones y particularmente el libro Ayotzinapa es creo que fundamental. Y otras cosas que ha hecho, porque también ganó el Premio Nacional de Periodismo el año pasado, que seguimos celebrando. Entonces, Paula, compártenos dónde podemos conocer más de tu trabajo periodístico. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una paginita que es mi nombre, paulamonacofelipe.com, y ahí en general están como reunidos todos los trabajos porque como soy periodista independiente voy publicando en distintos medios, publico en Gato Pardo, pero también en otros medios, y ahí pueden encontrar el trabajo que se llama Mirar Nuestra Muerte, Ser Mujer Perita en México. Es el que hicimos junto con Wendy Selene Pérez y van a poder conocer del trabajo de Fiscalía de Feminicidios en el comienzo. No refleja tanto el presente, pero sí parte importante del desafío. Y ahí también van a encontrar el libro de Ayotzinapa, que es libre, gratuito, está el PDF, lo editó la Brigada para Leer en Libertad, y ya ha regalado como 8.000 copias de ese libro. Antes lo editó Ediciones B y también se editó en Argentina, pero está gratis y en PDF en la red. Y yo agregaría también a lo que decía Sayuri de no dejar de pelear por eso, o sea, que no dejen de denunciar las mujeres, que no dejemos de pelear por esa justicia en un sentido más amplio. Agregaría también el que nosotras, mujeres de la sociedad, aunque no nos esté tocando esa violencia, no dejemos de mirarla, de acompañarla, de abrazarla, de denunciarla y de empujar para que siga siendo posible ese cambio,
del Estado, porque si hace falta, me consta y lo he visto, cómo trabajan increíblemente de una forma muy diferente Sayuri y su equipo. Y así como ellas están trabajando, creo que todas y todos podemos aportar de para hacer de México un lugar donde ser mujer no implique un riesgo en sí, donde podamos ser mujeres felices, libres, vivas, que sigamos todas empujando cada quien desde nuestro lugar para que eso sea posible. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a Yuri. Yo les agradezco mucho a nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que hayamos logrado esta entrevista y se los digo con el corazón por todo lo que significó y por todo lo que significan ustedes. Y siempre me gusta pensar en las mujeres que crean y que hacen cosas y que dejan esa huella, ¿no? Porque yo creo que si hay huellas, las nuevas generaciones, aun y cuando ya estén un poco, digamos que, a lo mejor de tanto que ha pasado el viento, se van borrando, pero ahí están y entonces las nuevas generaciones pueden irlas siguiendo. Entonces sí creo muy importante el trabajo que hacen y hacemos las mujeres y que esté ahí y que otras mujeres también se sientan pues fuertes para hacer justo estas redes de las que ha hablado Sayuri y de las que ha hablado Paula. Entonces, muchas gracias a Yuri, de verdad. Muchas gracias, Paula, y gracias a ustedes por conectarse a esta transmisión. Y pues les esperamos en otro miércoles para la igualdad, aquí en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Yo soy Cecilia González Landín y pues aquí nos vemos y nos escuchamos. Muchas gracias.